¿Qué onda? Les habla Tico de Ticolo y hoy vamos a hablar acerca del jailbreak y de iOS 10, ¿vale? ¿Qué es mejor, el jailbreak o iOS 10? Bueno, esto ya va a ser para cada persona, porque cada persona tiene sus necesidades y pues bueno, por ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, a la persona, al jailbreaker que le gusta personalizar, ¿no? Este jailbreaker que le gusta usar temas, le gusta modificar muchas cosas que por ejemplo iOS no nos permite poner un tema, ponerle sonidos, cambiar el dock, no sé, rediseñar todo, ¿vale? Existe este tipo de jailbreaker, existe el otro jailbreaker que le gusta, por ejemplo, que no lo vean conectado en WhatsApp, que no vean que está activo en Facebook, que no vean su última hora. Le gusta, es como el sigiloso, ¿no? Y que no le gusta que nadie sepa de él en redes sociales, etcétera. O cuando se quieren ocultar de la novia o algo. También existe el otro jailbreaker pirata, al que le gusta descargar juegos y aplicaciones que son de paga gratis, aunque esto últimamente tampoco se ha necesitado tanto de jailbreak, pero bueno, ese también es otro tipo de jailbreaker. También existe el otro jailbreaker que es el que vende los temas, el que hace los tweaks, el que se la pasa probando, el que hace todo esto y otro. Y también el youtuber, el que se hace el jailbreak para que para grabar videos de Twitch y compartirlos en YouTube, ¿no? Y pues también hay otro jailbreaker que les gusta ser bromistas, que les gusta descargar los tweaks estos de bromas, etcétera. Y pues bueno, yo no sé qué tipo de jailbreaker son ustedes. Y también existen las otras personas que odian el jailbreak. ¿Por qué? ¿Por qué odian el jailbreak? No sé. Digo, iOS 10 también está súper padre. Yo lo he probado por ahí, me encanta muchísimo. Lo que más me encantó fue esta aplicación de mensajes, que está brutal, pero yo estoy seguro que si nos damos unos días, van a ver que luego va a salir un tweak de Cydia para los que no tienen iOS 10 y va a salir para tener esas funciones que tienen en iOS 10 de los mensajes y varias cosas. Por ejemplo, en iOS 10 tenemos las notificaciones que se ven padres, pero bueno, esto nosotros podemos también reemplazarlo con unos tweaks de Cydia, por ejemplo, no sé, Watch Notification, algunos tweaks de estos. También, por ejemplo, tenemos el centro de control que está cambiado totalmente y pues por ahí tenemos otro tweak que nos puede ayudar en eso. Tenemos Glance, tenemos Cream, tenemos varios tweaks de Cydia que nos ayudan a personalizar nuestro jailbreak como si fuera iOS 10. Digo, yo no digo que iOS 10 es malo, no, me encanta iOS 10, incluso creo que es el mejor sistema operativo que ha tenido iOS, entonces, o los iPhone, perdón, iOS 10, está bien, bien, pero bien padre, me encanta, como les digo, los mensajes, su fluidez, todo está perfecto, yo lo estoy probando en un iPhone 5C y me va de maravilla iOS 10, pero les digo, si van a actualizar a iOS 10 nada más porque la aplicación de mensajes está brutal, pues bueno, mejor espérense, yo estoy seguro que sale un tweak de Cydia después para eso, por el centro de control, por otras cosas. Las otras cosas creo que las podemos hacer con jailbreak, la mayoría de las cosas. Por ahí también la aplicación de reloj que me gustó mucho, que ya viene en modo nocturno. Esa, yo cuando abría la alarma, etcétera, me calaba mucho en los ojos y ahora esto está padre, aunque eso lo podemos solucionar también con el tweak llamado Eclipse. Varias cosas, pero miren, si van a actualizar nada más, por ejemplo, la aplicación de mensajes, alguna cosa que les gustó, primero chequen que no lo puedan hacer con jailbreak y listo, van a ver que luego pues van a tener esas funciones, aunque tener iOS 10 también está padre. Yo lo que digo es que no importa lo que tú elijas, que si quieres jailbreak, pues hagas el jailbreak y uses tu tweaks, depende del tipo de jailbreaker que seas, como los mencionamos al principio, quería decirlo también, que comentes qué tipo de jailbreaker eres. Digo, no importa, pero no hables mal tampoco de los que actualizan iOS 10. Y así como los que actualizan de iOS 10 son los que más hablan de los jailbreaker, que porque no sé qué, que esto y lo otro, etcétera. A mí me molesta mucho los youtubers que prueban el jailbreak poquito y luego dicen, es que el jailbreak no les recomiendo, mejor tengan la última versión de iOS y esto. Digo, si no has probado a lo que es el jailbreak en su totalidad, no digas que no lo prueben los demás. O sea, estén abiertos. Yo sé que aquí en el canal tengo muchos jailbreakers que ya son expertos, que saben muchísimo, pero también tengo personas que no les gusta el jailbreak y también yo las respeto mucho, porque también iOS 10 está bien, bien padre para actualizar, ¿vale? Y pues bueno, como les digo, esta es una opinión. La verdad que no sé si los confundí más de lo que ya estaban o si les ayudé, pero bueno, aquí es un poquito hablando de iOS 10 y también mostrando sus funciones, pero también hablando del jailbreak. Yo, mi recomendación, mi personal, o más bien, lo que yo voy a hacer personalmente, si yo tuviera
mi iPhone, por ejemplo, mi iPhone 6S. Yo tengo un iPhone 6S, tengo jailbreak en la última versión, que sería 9.3.3, y sale iOS 10. ¿Yo qué hago? Bueno, yo me quedo con jailbreak. ¿Por qué? Pues porque varias funciones de iOS 10 yo las puedo hacer con el jailbreak. Ahora, lo que no tengo, lo que no tiene por ahorita el jailbreak, es la aplicación de mensajes que tiene iOS 10. Pero yo estoy seguro que pronto va a salir un tweak o algo para tener todas esas funciones en jailbreak. Y pues bueno, compa amigos, esto fue todo. Espero les haya gustado. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!